¡Que vivan los novios! Como ya sabemos, la boda del año entre los cantantes Cristian Nodal y Ángel Aguilar ha sido una impactante noticia para todos, pues los jóvenes nunca mencionan algo respecto a casarse. Aunque la menor de la dinastía Aguilar sí presumió su anillote cuando salió a comer con su familia, pero nunca pensamos que la boda se iba a concretar tan pronto, y sobre todo con tan solo un mes y medio de noviazgo. ¡Ay, Angelita! ¿Por qué eres tan coqueta? Por la tarde del pasado miércoles 24 de julio, los tortolitos más polémicos de todo México decidieron unirse en sagrado matrimonio en exclusiva para luego confirmarlo y gritar su amor a los cuatro vientos, publicando fotografías en sus perfiles de Instagram al día siguiente de su boda. Todo muy bonito, sí, pero los recién casados vienen siendo cuestionados por su tan pronta decisión. Una de las famosas que opinó respecto a la precoz boda fue la actriz Sofía Castro, hija de Angélica Rivera y prima hermana de Cristian Castro. Mientras se encontraba en el aeropuerto, Sofía fue increpada por los medios para ser cuestionada respecto a la boda de Nodal y Ángela. Yo soy muy detallista, muy perfeccionista y yo sí me quise tomar mi tiempo para disfrutar todo el proceso, pero creo que depende de cada novia. ¿Que ella sí se sabe tomar su tiempo? ¿Le habrá querido decir a Ángela que su boda fue un correlón? ¡Pero qué fuerte! Aunque la actriz también felicitó a los novios, su opinión respecto a la novia, Angelita, deja de qué hablar. Pero no sería la única vez, pues varios internautas ya comenzaron a circular sus opiniones en los comentarios, aunque ninguno de los tortolitos ha salido a declarar respecto a su reciente boda. Ya han tildado de ridículos a los novios por realizar una boda tan rápido y se han comenzado a generar teorías del por qué en realidad se casaron. ¿Será por eso que silenciaron los comentarios luego de ver tanto hate? Pero ahora nosotros te preguntamos, ¿por qué crees que se casaron tan rápido? ¿Fue una boda precoz para ti? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. Y ahí lo tienen, mis chismosos. No te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picante. ¡Hasta la próxima!